Yo contra yo mismo, autor Pietro Costa. Solo quien ya murió se intimida, recostándose en los mismos recuerdos, sustentado en los mismos dramas, repitiendo sus filigranas, ansiando la venida de un nirvana. No arranca el nudo de la garganta, no araña los muebles de la sala, no arranca la ropa de la cama, no araña las paredes blancas, no arranca de sí mismo el pijama. Brillo eterno de tedio y de desesperanza, rutas bien previsibles y sin mudanzas, vuelos rasos de memorias tontas y también tacañas. ¿Cómo y por qué hacer un salto al abismo? Leap of faith, la trilla de nuevos caminos. Desfila la rima en el insólito atardecer, bailando en la noche mórbida y profunda. He allí, vívido, el vértigo del libre arbitrio, el fuego que se propaga en la fluente agua pura. Distracciones y conflictos entorpeciendo individuos. Kierkegaard es incisivo entre temor y tremor, la latitud del equilibrio. Las elecciones esconden peligros, a menudo paradojas y silogismos. Destinos se destinan a martirios, invisibles a otros tantos sentidos. Por cuanto extremados sean en su foro íntimo, espadas forjando cuerpos y espíritus, su lucha es rigurosamente consigo mismo. Su lucha es rigurosamente consigo mismo.